A un HDD episodio 4. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Feliz año, feliz año. Muy buenas Krakens, que no lo he dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, ¿eh? Espero que se escuche bien. Sé que la música está fuerte, lo sé, esto es un poco para empezar con energía. Ahora la bajaré, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones.
que haya ido todo bien. Voy a ir bajando la musiquilla, ¿vale? Para que me escuchéis mejor a mí. Como veis, ya no tengo el cachirulo que tenía antes de micro aquí enorme. Me he puesto uno más pequeñito aquí delante y espero que se escuche bien. Así que decidme si se escucha bien, que eso es lo más importante, que se me escuche a mí bien la voz. Así que nada, estamos aquí en un nuevo HDD. Hacía tiempo ya que no hacíamos un HDD, ¿verdad? Espero que suene bien, que no se acople nada, porque aquí cada vez, cada nuevo HDD me pasa algo, pero esta vez no, porque va a ir todo genial. O sea, estoy segurísimo de que va a ir genial. Bueno, bueno. Se escucha perfecto, ¿no? La musiquilla de fondo, que no moleste, ¿vale? Musiquilla de fondo. Ahí que suene de fondillo. Bueno. A ver, esto me pone súper nervioso, ya lo sabéis. El que haga directo sabe que uno cuando se enfrenta a tanta gente hablando aquí en directo, o sea, nos ponemos nerviosos. Ahora mismo somos 550 espectadores. Va subiendo, a ver si llegamos a superar la barrera de los 800. Sería una pasada. Pero bueno, más que nada los HDD, para el que no lo sepa, es bueno, hablamos un poco de diseño. A veces saco algún temilla. Podemos hablar sobre cualquier duda que tengáis. Ahora luego haremos rondas de preguntas. Me podéis preguntar cosas pues relacionado con el diseño, con el mundo del freelance, alguna duda técnica que tenéis con el software, cualquier cosa que necesitéis os puedo explicar, ¿vale? Siempre que lo sepa, porque tampoco lo sé todo, esto es lo de siempre. Yo llego hasta donde llego y bueno, intento siempre resolver el máximo de dudas posibles, por lo menos para que estos vídeos sirvan para escucharlos y para ir aprendiendo. Luego estos vídeos, hay mucha gente que me lo ha dicho, que se los coloca como podcast de fondo y los va escuchando y la verdad es que son muy interesantes porque los puedes escuchar, no necesitas ver la imagen. ¡Wow! Muchas gracias, Otherwise Digital. 2500 CLP. Saludos desde Chile, Marco. Una pregunta, ¿cómo lo hiciste con el tema de impuestos? ¿Lo asumiste tú en el precio o se lo adjudicas al cliente? Los impuestos siempre van en los presupuestos, ¿vale? Eso se lo tienes que cobrar al cliente. De todas maneras, luego haremos la ronda. De momento, no adelantaros todavía, porque antes de empezar con las preguntas, quiero comentar alguna cosilla, ¿vale? Y luego empezaremos con las preguntas, ¿vale? Yo, con el tema de los impuestos, si quieres, ahora te adelanto un poco este tema, ya que has adelantado el super chat. Ya sabéis que aquí abajo tenéis un super chat que podéis resaltar vuestras preguntas. Con el tema de los impuestos, siempre yo los añado al presupuesto, ¿vale? Es decir, forman parte de tu negocio y los tienes que declarar. Entonces, siempre los añades al presupuesto y el cliente los paga. El cliente tiene que pagar un IVA y el cliente tiene que pagar una retención. Aquí en España tenemos el IVA y tenemos la retención. Entonces, el cliente paga las dos cosas, ¿vale? Solo paga el cliente, no lo puedes pagar tú. O sea, tú al cliente siempre le cobras una base imponible, que es el bruto, y a eso le añades los impuestos, el IVA, y le restas el IRPF que él tiene que pagar por ti. Bueno, son movidas de los freelance, que para el que todo aquel que sea freelance, pues ya sabe más o menos cómo funciona este tema. Y en cada país será distinto. Entiendo que en cada país habrán unos impuestos distintos. Muchas gracias a todos los moderadores que estáis por ahí, a todos los miembros del canal que estáis por ahí resaltados. Muchas gracias de verdad por participar de esta comunidad. Entonces, lo primero, quería comentar dos cosillas. A ver si me aclaro yo con esto, aunque esto... Si se escucha la música fuerte, me voy a quitar esto, ¿vale? Si se escucha la música fuerte, me lo decís y yo le bajo el volumen, porque sé que algunas canciones de repente suenan un poco más fuerte de lo normal y a lo mejor os interesa escucharme mejor a mí y más flojo la música. Así que si suena un poco fuerte, me lo decís y le bajo el sonido, ¿vale? Bueno, vamos al tema, a ver, lo que quería comentar. Vale, me enviaron un mensaje hace tiempo, unos chavales, bueno, no sé muy bien de dónde son, pero se dedican a realizar mockups, ¿vale? Se dedican a realizar mockups. Y ya sabéis que el otro día hice un vídeo hablando de Yellow Images, que no, yo no les conocía, de verdad. Hay gente que me dice, ¿cómo no vas a conocer? Pues no les conocía. Yo siempre he manejado, ya sabéis, de hecho siempre lo he recomendado, Graphic Burger,
cuando tenía que buscar algún mockup o comprar algún mockup, pues me iba a estas páginas que hay, no recuerdo los nombres, pues soy un poco desastre con el tema de los nombres, pero bueno, estas webs que tú entras, compras el mockup que tú necesitas y ya está. Pero bueno, nunca me había salido Jellu Images, ¿vale? Ellos me enviaron un email, se presentaron, me dijeron todo lo que ofrecían y bueno, concretamos un vídeo con una serie de sorteos y demás para vosotros. Entonces, yo no conocía Jellu Images hasta hace un mes. Pero bueno, aparte de esto, os quería comentar. Hay unos chavales que hacen mockups y voy a compartir mi pantalla para pasaros la web para que podáis entrar a su web. Y creo que son gratuitos, no sé si hay algunos de pago, pero creo que hay muchos gratuitos que también podéis descargar, ¿vale? Ya sabéis que el tema este de los mockups, pues muchas veces viene bien pues para poder presentar nuestros proyectos y que sean mucho más interesantes e impactantes para el cliente, ¿vale? Así que esta es la web que se ha descontrolado un poco. Un momento, por favor, un momento, que la pantalla se me ha hecho enorme, tengo que ponerla más pequeña. Esto lo había hecho antes, pero se me ha cerrado OBS inesperadamente y se me ha ido todo al carajo. Vale. Y entiendo, vale. Entonces, esta web, mockup gratis, ¿vale? Es de unos chicos que hacen mockups también y que podéis descargar. Así que yo la dejo aquí para que la tengáis también de referencia y que podáis entrar y descargar vuestros propios los mockups que más os interesen y demás. Yo lo comparto porque, bueno, ya que me lo han pasado a mí porque, bueno, puede ser interesante para la comunidad, pues yo lo comparto. Aquí tenéis montones de mockups. Entiendo que deben estar o bien recopilados por ellos o realizados por ellos. No recuerdo muy bien porque este email me lo enviaron hace bastante tiempo. Pero bueno, hay 12 páginas de mockups. Le pegáis un vistazo, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis ahí. Vale. ¿Hay un eco? ¿Hay un eco? ¿En serio? ¿Hay eco? A ver. A ver, esperaos porque ¿se ha quedado esto flasheado o funciona? Yo ahora mismo no me veo. A ver. Vamos a ver que todo funcione bien. Vale, a ver si todo funciona bien. Por favor, decidme por aquí en el chat. Va perfecto, no hay eco. Ah, no hay eco. Vale, vale, no me asustéis porque soy un poco miedica con estas cosas que de repente empieza a ir todo mal y es el caos. Así que no me asustéis, por favor. Bueno, pues lo dicho. Bueno, somos 775. Casi vamos a llegar al récord de 800. Bueno, la otra cosa que quería comentar es que me habéis preguntado muchas veces cómo exporto mis imágenes o cómo debéis exportar vuestras imágenes para todo el tema de redes sociales y demás, ¿vale? Yo os voy a poner un ejemplo de cómo yo, cuál es mi plantilla, la que yo utilizo para trabajar el avatar, o sea, el perfil, la portada y los posts de Facebook, ¿vale? Y así os explico cómo lo hago yo para que vosotros también lo... Pues lo sé. Vamos, que veáis cómo yo lo hago, que al final es sencillo, pero como me lo habéis preguntado tanto, para que no se pixele, para que se vea bien en pantalla de retina, para no sé qué, pues bueno, yo os voy a explicar cómo yo lo hago, ¿vale? Así que voy a compartir de nuevo mi pantalla con mi careto aquí debajo, ¿vale? Esta es la plantilla que yo tengo para Facebook. Todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas tienen sus tamaños y sus formatos. Así que solo tenéis que buscar en internet o bien en la ayuda de la propia red social. Suelen indicar cuáles son los tamaños adecuados para cada tipo de publicación, ya sea un post, ya sea un story, bueno, lo que sea, ¿vale? En este caso, Facebook es el único así un poco más delicado, sobre todo en el tema de la portada. Porque la portada, hay determinadas zonas que no se ven en móvil y otras que sí que se ven en ordenadores. Así que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, ¿vale?
Entonces, un momento, por favor, que me ponga el chat aquí por si acaso sucede algo, poder verlo. ¡Eco! ¡Eco, eco! Vale, eco en el directo. Eco en el directo. A ver qué pasa. ¡Ah, vale, vale! Vale, ya. Creo que ya. ¿Puede ser? ¿Ahora sí? A ver, voy a bajar esto. Decidme si se escucha ahora bien, ¿vale? Vale, es que... ¿cómo? A ver, esto creo que está petando un poco el audio. Voy a bajarle un poco aquí a la amplificación porque me estoy asustando un poco con esto. A ver, ¿sabes qué? Antes he tocado cosas para adaptar el nuevo micro y como se me ha cerrado inesperadamente OBS, pues se ve que no ha guardado nada y entiendo que ahora pues tenía que volver a reajustarlo todo. Pero bueno, de momento lo estáis viendo bien y lo estáis escuchando bien. Entiendo, así que yo vuelvo aquí a dejar el chat, vale. Entonces volvemos de nuevo aquí, vale, volvemos de nuevo aquí. Lo que os comentaba, yo utilizo esta plantilla, vale, esta plantilla. Lo importante de Facebook o de cualquier red social, primero, es trabajar al tamaño que te indica. En este caso el avatar, estos son mesas de trabajo, vale. Cada cajita blanca es una mesa de trabajo al tamaño que aconseja Facebook. Por ejemplo, el avatar son 170x170. La portada, en este caso, el tamaño máximo de visualización, si sumamos móvil y si sumamos ordenador, sería de 820x360. ¿Vale? Y luego está el post, que el post te aconsejan un máximo de 1200 píxeles de ancho o 1200 píxeles de alto. Entonces, yo lo que he hecho ha sido crearlo a la mitad, a 600, ¿vale? Y luego, a la hora de exportar, que ahora os explicaré cómo exportar esto para que se vea bien en pantalla retina y demás, a la hora de exportar, exportaremos en PNG y en tamaño 2X, ¿vale? Al doble de su tamaño. Por lo tanto, tendríamos la imagen a 1200, que es lo que pide Facebook. Vale. Bueno, esta plantilla, os la voy a pasar. ¿Vale? Ahora dejaré el enlace en el chat para pasárosla, para que os la descarguéis y que podáis utilizarla. Es una plantilla que yo me he hecho muy sencillita para luego poder exportar mis imágenes, en este caso de Facebook. ¿Vale? Tengo otras plantillas, otra para Instagram, otra para YouTube, pero bueno, en este caso os voy a compartir esta. Es súper sencillo hacer esto, no tiene mucha complicación. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de diseñar una portada para Facebook es estas guías, ¿vale? Estas guías indican dónde se corta la imagen si vamos a diseñar una portada que luego se va a ver en un móvil. Es decir, en móvil, esta zona que queda a la izquierda y esta zona que queda a la derecha no se va a ver. Por lo tanto, si tenéis que poner un texto, si tenéis que poner un logotipo, si tenéis que poner algo de información, es aconsejable siempre que esté... voy a hacer una cajita para que lo veáis mejor. ¿Vale? Esta es la zona segura para que se vea tanto en móvil como en ordenador. Porque en móvil se verá toda esta parte, ¿vale? Así es como se verá en móvil, y en ordenador se verá toda esta parte. Por lo tanto, la zona segura, es decir, donde tenemos que meter la información para que no se corte, información evidentemente clave, es decir, textos, logotipos, etcétera, ¿vale? Tiene que ir en esta zona de aquí. El resto, pues puede ir foto, puede ir algo decorativo, lo que sea. Pero la zona segura es esta de aquí. Así que es muy sencillo. Hacemos nuestro diseño. Yo voy a hacer una caja simplemente, ¿vale? Hacemos nuestro diseño. ¿Vale? Aquí voy a poner otra caja de otro color para que no sea todo el mismo color. Y aquí voy... joder. Y aquí voy a poner otra caja. Vale, ahora empezaremos con las preguntas. No poneros nerviosos, que yo sé. Esto más que nada es porque me lo habéis preguntado muchas veces y ya era hora de que hablara un poco de este tema de las redes sociales, que
no es tan complicado de verdad, sobre todo a los que os dedicáis al mundo de las redes sociales lo debéis de tener chupado, pero yo quería explicarlo sobre todo para aquellos que a lo mejor que estáis empezando un poco con este tema y que se os vean siempre las imágenes súper bien en pantalla retina, en móviles y demás. Vale, entonces ahora viene el tema a la hora de exportar, que lo he puesto aquí como una nota, pues para que lo tengáis siempre presente, ¿vale? Exportar desde archivos, exportar para pantallas y luego PNG tamaño 2X, ¿vale? Nos iríamos aquí, archivo, exportar para pantallas, seleccionamos las mesas de trabajo que vamos a exportar, si queremos exportar todas o solo lo que sería el avatar o solo lo que es la portada de Facebook, lo que queráis, ¿vale? Y aquí viene la clave, tiene que estar en PNG, ¿vale? Tamaño 2X. Yo aconsejo PNG porque no comprime tanto la imagen y me ha dado mejores resultados a la hora de subir imágenes a redes sociales. Y aconsejo el arroba 2X porque le da como el doble de tamaño de lo que debe tener. Por lo tanto, al ponerlo al tamaño, al reducirlo al tamaño original, tendría una resolución de 144 píxeles en vez de 72, que es el estándar al que suele exportar una imagen para internet. Entonces, al tener más resolución en pantalla retina y en móviles se ve mejor. Yo no soy demasiado experto en tecnología. Yo hablo en base a mi experiencia. PNG no es un formato soportado por Instagram. Bueno, pues si no es un formato soportado por Instagram, que yo no lo creo, o sea, no lo sé, no estoy del todo puesto en este tema. Yo sí que manejo la parte de Facebook y la verdad es que en Facebook siempre que he subido cosas, las he subido en PNG, ¿vale? Pero si no, porque claro, al exportar para pantallas en JPG, yo aquí puedo seleccionar JPG, vale, también me deja exportar escala 2X, vale, pensaba que solo era cosa del PNG, pero sí, JPG, aquí seleccionáis la calidad, 180, 50, lo ponéis a 100 para que tenga el máximo de calidad. También os deja seleccionar la escala, por lo tanto también es aconsejable exportar a el doble de la escala al que lo estamos diseñando para que luego en pantallas retina se vea bien. ¿Vale? Si Instagram nos deja PNG, pues seleccionáis JPG. ¿Vale? Ahí ya cada red social, no entiendo por qué, porque al final Facebook e Instagram es de los mismos, son los mismos, la misma empresa que lleva esto, no sé por qué uno no unifica eso. Pero bueno, así es como exporto yo mis temas para redes sociales. Entonces, la plantilla os lo voy a dejar en el chat para todos los que veáis este vídeo en diferido. Ya sabéis que tenéis que habilitar el chat para poder ver el enlace y así poder descargar la plantilla. No sé si me va a dejar copiar el enlace, decidme si lo veis en el chat, porque hay veces que es restrictivo YouTube con el tema de los enlaces, ¿vale? Lo vuelvo a dejar de nuevo por si, ¿vale? Para que podáis descargar vuestra plantilla, en este caso de Facebook, que es la que yo utilizo para poder trabajar sobre todo el tema de portadas y que se vea bien en móvil y demás. Y luego el tema de los posts, ¿vale? Que también lo tenéis ahí. Vale. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, quiero comentaros que próximamente, estad muy atentos, ¿vale? Próximamente la tienda online de Minimal Move se va a trasladar a su propio dominio, porque sabéis que ahora mismo estaba dentro de mi web de Marco Creativo, ahí tenía el apartado tienda y lo tenía todo ahí metido. Entonces va a tener su propio dominio, que va a ser minimalmove.es, y pronto va a estar activa con montones más de modelos. Y lo más importante es que todos los precios van a ser mucho más asequibles, porque he tenido que cambiar de proveedor para poder tener un precio más económico, sobre todo para vosotros, para que os salga las camisetas, las sudaderas y todo el merchandising que vais a tener ahí más económico. Acepta PayPal, acepta Stripe, acepta tarjeta, acepta todo tipo de pagos, ¿vale? Así que dentro de poco inauguraré de nuevo Minimal Move para que podáis entrar y podáis adquirir estas camisetas, estas playeras de Krakens. También estarán las sudaderas de Krakens y nuevos modelos
Con el rollo que nos gusta a los diseñadores, rollo geometría, rollo efectos extraños y esas cosas, ¿vale? Así que bueno, no carga. Decidme por favor si se puede descargar el enlace, ¿vale? Porque lo he compartido en Dropbox y entiendo que se puede descargar el enlace. Así que entiendo que sí. Bueno, me pregunta Gekouja, ¿cuándo por Chile? Pues tenía planificado ir a Chile este año. Los que me habéis seguido en los directos, lo he comentado en más de un directo, tenía planificado ir a Chile este año, pero se ha anulado el evento. Entiendo que por problemas, por todo lo que está pasando en Chile, se ha debido de anular, ¿vale? Eso es lo que me han comunicado, así que de momento no voy a ir a Chile. Pero se resolverá pronto y espero poder estar allí en Chile y haceros una visita y poder veros las caras y conoceros a todos. Bueno, pues dicho esto, dicho también lo de Minimal Move y todo este tema, vamos a empezar con la ronda de preguntas, ¿vale? Así que importante, importante, no hacer spam, no hacer spam. No repitáis las preguntas porque hay una serie de moderadores y si sois demasiado pesados, puede ser que os bloqueen y os vais a quedar sin poder preguntar. Así que haced la pregunta, dadme un tiempo porque yo no soy aquí ningún robot, no me da tiempo tampoco a leer todas las preguntas, pero voy a ir poco a poco intentar contestando las preguntas que me dejéis, ¿vale? Vale, con respecto a la plantilla, se me ha olvidado comentar que en Affinity es exactamente igual. Sería trabajar las mismas mesas de trabajo, ¿vale? Exactamente igual. Y luego, a la hora de exportar también, en exportar con el 2X de tamaño. En Affinity es exactamente igual, ¿vale? Vale. Bueno, hemos superado récord, somos 920 espectadores, estoy flipando. Ahora viene lo chungo para mí, que es intentar responder vuestras preguntas. Bueno, vamos allá, empezamos. Me tengo que ponerme aquí una campanilla o algo como un round para empezar. A ver, amor a los moderadores, dice Vicentino. Sí, la verdad es que sí, son un amor. Bueno, Paps me pregunta, si suena muy fuerte mi voz y distorsiona, decídmelo, ¿vale? Paps pregunta, ¿no has pensado hacer un curso en doméstica? Sinceramente, pues evidentemente, claro que lo he pensado, pero no me veo a la altura. O sea, en serio, no me veo a la altura de hacer un curso en doméstica. De momento, yo no sé si más adelante, pero de momento no hay ninguna temática en la que yo pueda destacar para hacer un curso. En doméstica hay cursos de todo tipo, muy buenos, y yo no me veo el encaje, ¿vale? Entonces, quizás por eso no. Ni yo se lo he dicho a ellos, ni ellos me lo han propuesto a mí tampoco, ¿vale? No, creo que no tengo de momento un encaje viable en doméstica. Bueno, a ver. Oscar Toledo pregunta, ¿vale la pena ser freelance en 2020? Pues te digo que vale la pena ser freelance en 2020, en 2021, en 2022, en 2030. Para mí vale la pena. Yo creo que soy carne de freelance porque yo no sé si por mi... soy un poco culo inquieto, ¿vale? Que es lo que se dice aquí. Y me canso de estar siempre en el mismo sitio y haciendo siempre lo mismo. Entonces, yo creo que para mí el ser freelance es una liberación en el sentido de que puedo hacer lo que yo quiera, puedo escoger el tipo de proyectos que me interese en el momento determinado. Es muy difícil ser freelance. Yo lo digo siempre. Es muy bonito, pero es muy difícil y muy sacrificado. Pero si vales para ser freelance, porque no todo el mundo vale, hay gente que prefiere estar... pues tener un puesto de trabajo, salir a las 6, a las 7 de la tarde, olvidarse y hacer otras cosas. Siendo freelance es más difícil. No quiere decir que no lo puedas conseguir. Claro que sí.
Tú puedes cortar a la hora que quieras y desconectar, pero lo normal es que tengas que trabajar más horas para poder ganar algo de dinero, ¿vale? Porque no solemos rentabilizar tanto el tiempo ni estamos siempre trabajando en cosas más productivas. Bueno, tengo por aquí Omar Zamora. Perdona, Omar, no había visto tu mensaje. Entonces, con el tema del freelance, ¿merece la pena? Sí, por supuesto. Omar Zamora. Hola, Marco. Saludos. Me encantaría saber consejos para montar un portafolio para diseño publicitario. ¿Qué debería darle prioridad? Vale. Si te vas a dedicar a la publicidad, al final tienes que hablar de campañas, ¿vale? De campañas, de o bien ficticias o bien reales, pero mostrar campañas, o bien gráfica, o bien titulares, o bien redacción de textos. Es que, claro, en el mundo de la publicidad es muy amplio también. Entonces, quizás aquí pues tienes que ver un poco qué tipo de proyectos, si vas a ser más director de arte, más copy, aunque puedes hacer las dos cosas, evidentemente. Los perfiles cada vez más se apoyan y un copy hace también de director de arte y un director de arte hace también de copy y de otras más cosas. Así que todo está conectado, pero es hablar de campañas, ¿vale? Mostrar campañas. Yo he hecho un máster en publicidad, en creatividad publicitaria, y al final el book eran piezas que tú mostrabas en base a un briefing. Pues, ¿cómo vender caramelos para el mal aliento? Pues bueno, tú piensas en una campaña para desarrollar esa idea y en base a esa idea desarrollas la campaña y la ejecutas. O bien haces gráfica, o bien puedes hacer street, o bien puedes hacer algo de online, o bien puedes hacer una campaña de titulares, lo que tú quieras, ¿vale? Pero es desarrollar una acción, una idea en base a un briefing, a una necesidad que hay que resolver. Estoy hablando de manera muy banal, muy plana, ¿vale? Es decir, seguramente habrán briefings más complejos donde haya que ir a un público determinado, donde haya que vender un producto determinado con otra serie de ventajas, y habrá que hacer un análisis, un estudio y enfocar la campaña, pero al final es publicidad. ¿Cómo vendes eso? Pues de muchas maneras, ¿vale? Yo no soy publicista, yo hablo en base a cómo yo resolví ese portafolio. Al final eran piezas, ejecuciones, campañas, ¿vale? Que pueden ser ficticias o pueden ser, si tienes alguna real, pues real. ¿Qué pasa, Tony? ¡Hey, Marky! ¿Qué pasa, Tony? Bienvenido, tío. Bueno, más cosas. Había una pregunta por aquí de alguien, ¿vale? Misael Martínez me comenta: ¿consejos para empezar un negocio de t-shirts? Bueno, los consejos es que yo me estoy dando cuenta, esto necesita muchísimo tiempo también, muchísima gestión. No es nada fácil vender. O sea, yo pensaba que iba a ser más fácil por tener un canal de YouTube y tener suscriptores y gente que te sigue y demás, pero en absoluto. Entiendo también que los precios, pues eso es algo que hay que trabajar y que hay que ajustar, los proveedores hay que trabajarlos. Y luego está el tema del envío, que es una de las cosas más difíciles a la hora de poder hacer envíos internacionales. Entonces aquí, la solución a la que yo he llegado es trabajar con una empresa de dropshipping, ¿vale? Una empresa que se encarga de fabricar el producto y de enviarlo. Es verdad que luego el margen que yo tengo es mínimo, es muy poco. Gano mucho menos por una camiseta que alguien fabrica y alguien envía, ¿vale? Que si yo, por ejemplo, aquí en España me encargo de fabricar y de imprimir las camisetas y luego enviarlas yo, ¿vale? Evidentemente el margen sería mucho más alto, pero no podría enviar fuera de España o fuera de Europa porque sería carísimo e inviable. Entonces, para mí la solución ha sido trabajar con una empresa que tiene fábrica en Estados Unidos, que tiene fábrica en México y que tiene fábrica en Europa. Así que, dependiendo de si es Latinoamérica, de si es Norteamérica o si es Europa, pues fabrican la prenda en uno de estos sitios y luego hacen el envío, ¿vale? Entonces, mi consejo es, primero, que busques dónde vas a vender, cuál va a ser tu público objetivo, si va a ser solamente en tu país, si va a ser en tu, en una zona medianamente posible de envío, o si va a ser a todo el mundo. Si va a ser a todo el mundo, va a ser mucho más difícil. Pero bueno, plantéate eso y luego busca proveedores, ¿vale? Bueno, más cosas. Bueno, esto lo he dicho muchas veces. Franklin Martínez me pregunta: me gustaría saber cómo y dónde preparar un buen portafolio en línea para... Ostras, espérate, que se me ha ido la pregunta. Para... Se me ha ido la pregunta.
Vale, para entiendo que para presentar tu trabajo, ¿vale? En línea, yo siempre recomiendo Behance, ¿vale? Be, de ser, Hans con H, ¿vale? Hance. Es la que recomiendo siempre porque es como la más internacional y es ahí donde puedes tener tu portafolio. Esta gente, Behance, también tiene un servicio de hosting y dominio en el que también puedes tener tu web corporativa personal conectado con Behance, de manera que todos los proyectos que subes a Behance se te conectan a esta web de portafolio. Tiene un coste, evidentemente, pero quizás está bien para tenerlo siempre automatizado y conectado, tanto Behance como la parte de tu web personal. Pero y bueno, en mi caso yo tengo un WordPress donde tengo mi web personal y luego tengo Behance y Domestika, que Domestika a nivel de portafolio no la gasto mucho, pero sobre todo Behance es la más conocida. A ver, lo pongo en el chat por si alguien no conoce Behance, pero me extraña que nadie no conozca Behance. Vale. A ver. A ver, Juan, me haces una pregunta complicada. Juan Peposki me pregunta, Marco, yo soy menor de edad y soy bastante bueno diseñando y editando. Tengo 15 y no me contratan como freelancer por no tener título ni estudios oficiales. Es que es un tema delicado, Juan. A ver, evidentemente depende del país, depende de la cultura, depende de los proyectos que tengas. Al final un diseñador se vende por los proyectos. Yo te veo muy joven para ya lanzarte y querer ser freelance, ¿vale? Yo siempre aconsejo que tengáis un poco de recorrido. Yo estuve 8 años trabajando antes de ser freelance, ¿vale? Es decir, no me lancé de freelance a lo loco. O sea, tuve un recorrido donde estuve aprendiendo y donde estuve interiorizando muchos conceptos del mundo real. Yo te veo muy joven. Yo te diría que intentaras trabajar en algún estudio o en alguna agencia si estudias mejor, si puedes estudiar mejor, ¿vale? Que tengas ahí como un pequeño background. Y una vez que ya tengas una experiencia suficiente y un book bastante bien presentado para poder venderte, pues pienses en lanzarte a freelance, ¿vale? Pero de momento yo veo arriesgado un chaval tan joven como tú querer sobrevivir siendo freelance. No es fácil, ¿eh? Aparte que aquí, por ejemplo, en España tienes que ser mayor de edad para poder ser, creo, vamos, que yo sepa, tienes que ser mayor de edad para poder montar tu empresa. O sea que con 15 años sería imposible. Vale, Celso Quevedo me comenta. Hola Marco, saludos desde Barranquilla, Colombia. Hombre, Barranquilla, saludos para allí. Aparte de ser freelance y ganar con tu trabajo, ¿haces otra actividad que te genere ingresos? Sí, y eso es algo que también he comentado varias veces. Nunca dejéis todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Esto es un dicho en España, no sé si se dirá en otras partes del mundo, pero al fin y al cabo es no depender exclusivamente de una única entrada de dinero. Por ejemplo, si haces diseños, ¿vale? Haciendo diseños incluso te diría que podrías llevarlo tal cual. Lo importante aquí es no depender, por ejemplo, exclusivamente de un cliente grande. Eso puede ser un error. Cuando eres freelance, si tienes a lo mejor uno o dos clientes grandes de los que dependes en el trabajo. Porque si uno de estos dos clientes cae, pues evidentemente caes tú también, ¿vale? Porque casi toda tu economía depende de estos clientes. Así que mi consejo como freelance es intenta diversificar en varios clientes y luego intenta buscar otras entradas de dinero, ¿vale? Conozco diseñadores que de repente están montando una tienda. Tengo un amigo que ha montado una tienda de calcetines, o una tienda de ropa, o una tienda de relojes, o de repente han montado cursos. Yo, por ejemplo, también doy clases en la Basad. Tengo esto de YouTube, que no paga mucho, pero bueno, es algo que también está ahí. Puedes hacer otras muchas cosas para intentar tener otras entradas de dinero. Hay gente que de repente le da por escribir un libro y escriben un libro. Claro, aquí, ¿cómo podemos conseguir entradas de dinero? Pensadlo. O sea, puede ser otro proyecto. Aparte de los proyectos que hacéis con vuestros clientes, otro de vuestros proyectos puede ser en pensar y analizar cómo podéis conseguir nuevas entradas de dinero. ¿Vale? Dinero pasivo, dinero activo. Es decir, ¿de qué manera podéis conseguir otras entradas?
hay muchas formas de hacerlo. Yo evidentemente tengo varias porque si alguna flojea, pues tengo otras en las que sostenerme. Bueno, tengo aquí una pregunta de Gerson V. ¿Aprender con los cursos de Domestika o Udemy valen la pena en comparación de los tutoriales gratuitos de YouTube? ¿Qué opinas de Fiverr? Fiverr no lo conozco, no sé exactamente lo que es. Creo que es esta historia en la que hay como proyectos en los que tú concursas, entiendo. No me mola nada ese rollo, o sea, directamente no me mola nada. Y luego, los cursos de Domestika o Udemy son píldoras. ¿Vale? Yo Udemy no lo conozco mucho, Domestika lo conozco más. Al final, Domestika son píldoras concretas, sobre temáticas concretas. Son como masterclass de una temática en concreto, no es un curso completo. O sea, no haces para... O sea, tendrías que hacer muchísimos cursos de Domestika para poder tener más o menos una idea global de lo que es el diseño gráfico. Claro, es que no es un máster. O sea, un máster como en Lavasat es un año. Un año donde tienes clases todas las semanas. Entonces, claro, ahí son muchos contenidos. Domestika al final son cursos como píldoras concretas que yo lo veo más como para potenciar determinadas habilidades. Una vez que ya tienes un conocimiento base, pues puedes potenciar habilidades con cursos específicos en Domestika. Udemy lo desconozco. No sé si a lo mejor Udemy o Creana, creo que también, tienen como cursos más completos. Desconozco el nivel de esos cursos. No te podía hablar de esos cursos, ¿vale? Conozco el nivel de los cursos... pues, por ejemplo, de Lavasat, de Seaway, de Mr. Marcel en Madrid, que son bastante top, son muy potentes a nivel de diseño, entonces entiendo que la gente que sale de ahí sale muy bien preparada y luego puede hacer píldoras de cursos en Domestika para mejorar determinadas habilidades. Pero no depender solamente de estos cursos de Domestika, yo no lo veo así, ¿vale? Lo veo como píldoras. Bueno, José Luis Arriaga Espinoza me comenta. Hola Marco, saludos desde Perú. ¿Cuál es el futuro del diseño gráfico? Tengo 42 años. Buah, si yo supiera el futuro del diseño gráfico, creo que vamos, estaría montado en el dólar. No lo sé. O sea, el futuro del diseño gráfico es súper importante. Y de hecho, desde mi punto de vista, ¿vale? Mi punto de vista personal y como yo he visto la evolución, cada vez más importante. Porque cada vez valoramos más la estética. Y sé que suena muy superficial, pero cada vez nos fijamos más en la estética de los productos, en lo que esos productos nos quieren contar, en la experiencia de esos productos. Y todo eso se diseña. Todo eso hay que diseñarlo. Y todo está diseñado. O sea, estáis rodeados de 20.000 cosas que están diseñadas. Por lo tanto, al final, el diseño, en este caso el gráfico, pues siempre va a estar ahí. Lo bueno que tenemos nosotros, es, lo comenté el otro día, es la parte que podemos crear cosas en base a nuestra experiencia, en base a conceptos culturales, tradicionales, en base a sentimientos. O sea, eso no lo puede hacer una máquina. Eso no lo puede hacer una máquina nunca en la vida. Y eso es lo bueno que tenemos los diseñadores, las personas que nos dedicamos a crear, ¿vale? Así que yo veo un buen futuro. Yo veo muy buen futuro en el diseño gráfico porque es que todo necesita diseño. Todo en esta vida necesita diseño. Bueno, Pau María. ¿Por qué trabajas a mitad de tamaño y luego 2X? ¿Esto reduce el peso del archivo? ¿Tienes vídeo? No, a ver. Lo de exportarlo al doble de tamaño es para que se visualice bien en pantallas Retina. Todos los móviles, todos los nuevos portátiles que están apareciendo llevan pantallas de mucha más resolución. Nos tenemos que olvidar ya del tema de las 72 píxeles por pulgada, ¿vale? Porque esto está evolucionando. Entonces, para poder visualizar bien esas imágenes en dispositivos móviles, tablets y pantallas que tengan más resolución de la normal, lo que yo aconsejo es exportarlo a el doble de tamaño. ¿Por qué? Porque si tú lo exportas al doble de tamaño, cuando esta imagen se reduzca en la red social para ser visualizada, se va a ver como al doble de resolución. Entonces se va a ver todo mucho más nítido, ¿vale? Por eso lo exporto al doble. Hay gente que lo exporta incluso al triple de tamaño, ¿vale? No hay ningún problema. Si tú lo estás exportando a la escala a la que se va a visualizar, cuando Facebook redimensione la imagen, ganará en resolución. Por lo tanto,
ganará en nitidez y estas pantallas con mayor resolución lo mostrarán perfectamente. ¿Vale? Por eso lo hago así. Vale, bueno, disculpad de verdad, yo sé que muchas veces os ponéis un poco nerviosos si no contesto todas las preguntas, pero estoy dando prioridad a los que están utilizando el superchat, ¿vale? Cuando no haya superchat, volveré de nuevo al chat para contestar. De hecho, hay moderadores que si hay alguna pregunta que es reiterativa o alguna pregunta que ya se ha contestado, que puede ser fácil de contestar, también les animo a que puedan ayudar un poco contestando preguntas así que ellos se vean capaces de contestar, ¿vale? Bueno, Misael Martínez comenta, Marco, quiero estudiar diseño gráfico, pero mi familia dice que haga arquitectura porque pagan más. Y que el diseño gráfico no paga bien, hay mucha competencia. Claro, y los dentistas cobran más, pero al final dedícate a algo que te emocione, que te apasione. Yo no me voy a hacer rico en la vida, pero eso lo tengo claro y lo tenemos claro. Todos los que somos diseñadores gráficos, solo un 1% cobra bastante bien y vive muy bien. El resto vivimos, ¿vale? No mal, vivimos, pero es que, a ver, yo no cambio esto por otra cosa. Yo prefiero tener menos dinero, pero venir aquí todos los días al estudio y ser feliz haciendo lo que hago y emocionarme y coger nuevos proyectos, nuevos retos. Y no sé, para mí el diseño es que me da la vida. Entonces, evidentemente tus padres van a querer lo mejor para ti, pero tú estudia aquello que realmente te haga feliz. Si la arquitectura es súper bonita y de hecho, yo tengo un amigo, Nacho Evangelisti, que tiene un estudio súper bueno que se llama Evangelisti & Cía, que os recomiendo a todos que lo miréis. Él es arquitecto y luego se mudó al diseño porque era realmente lo que le motivaba y lo que le movía. Pero él es arquitecto y se ha traído muchas cosas de la arquitectura al diseño y hace unos diseños súper buenos. O sea, realmente a lo mejor la arquitectura luego te sirve para ser diseñador, pero evidentemente al final dedícate a aquello en lo que te sientas cómodo y te sientas feliz. Bueno, y disfrutar, dice Vicky Gijena, sobre todo disfrutar, ser felices. Se trata de ser felices en la vida. Si estamos aquí en un please, o sea, yo no quiero ser el más rico del mundo si luego no soy feliz. ¿Para qué? No me interesa. Bueno, Eliseo Ávila, no sé si he contestado alguna tuya ya, pero bueno, ahí voy. Marco, ¿cuál ha sido tu mayor frustración como freelance? A ver, no sabría decirte como mi mayor frustración como freelance. Evidentemente, hay momentos malos en los que no entra trabajo, ¿vale? Y esos momentos no se pasan demasiado bien. Tienes que aprovechar esos momentos para actualizar tu book, para ver de qué manera poder conseguir nuevos clientes, pero no deprimirte, ¿vale? Y esos momentos vienen y son bastante recurrentes. Perdón. Pero eso pasa, cualquier freelance. Hay momentos en los que tienes como mucha demanda y otros momentos en los que no tienes prácticamente demanda. Entonces, lo bueno es intentar conseguir clientes con los que tengas un trabajo más o menos constante, eso sería ideal. Lo bueno también tener otras entradas de dinero, ¿vale? No solamente por la parte del freelance, sino pues de repente intentar montar algún otro tipo de negocio, porque podéis vender ilustraciones, sois buenos en ilustración o, ¿por qué no? Se os da bien, yo qué sé, editar vídeos y de repente podéis editar. Me estoy inventando aquí cosas, pero vamos, que seguro que tenéis a lo mejor otras habilidades. A mí me gusta la música y a mí me encantaría componer música y me gustaría que la parte de la música algún día pudiera ser una entrada de dinero, poder componer algo para un videojuego, para un corto. ¿Por qué no? A mí me encantaría tener ese reto. De hecho, lo haría con mucho gusto. Pero, bueno, son habilidades que tenemos que podemos diversificar. Entonces, la frustración yo creo que es esos momentos. Y luego tener bloqueos. Los bloqueos técnicos, ¿vale? Y los bloqueos creativos, que tengo un vídeo hablando de eso, aparecen también. Y son momentos muy frustrantes porque no sabes cómo continuar. Mirad ese vídeo porque ahí aconsejo trucos y técnicas para poder llevar ese paso adelante y poder salir de los bloqueos.
A ver. Bueno, Jorge Domínguez me pregunta cómo haces para escoger la tipografía adecuada. La tipografía tenemos que analizarla. Al final, cuando nos metemos dentro de un proyecto, es como que llegas a visualizar, ¿no?, la identidad, la personalidad de ese proyecto, y al final entiendes un poco cuál es el camino tipográfico y luego hacer búsquedas de tipografía, ¿vale? Yo tengo una biblioteca de tipografías que he comprado, no tengo muchas, pero son con las que suelo trabajar, y yo lo que hago es analizar esas tipografías que tengo y ver qué tipografías encajan mejor en el proyecto. Y luego hago tests. Hago tests de reducciones, de pruebas, de ver qué tipografía aguanta mejor, qué tipografía tiene los caracteres de una manera que conecten mejor, pues, con la marca o con los titulares, que tengan un carácter determinado. Analizo las tipografías. Tengo un vídeo de cómo analizar las tipografías, ¿vale? Dentro del proceso creativo para diseñar marcas, que tengo una lista de producción en mi canal, hay uno de los vídeos donde hablo de cómo analizo las marcas, que al final es visualizar la tipografía, intentar visualizar la tipografía como si fuera una ilustración, centrarse en las formas, en los remates, en el movimiento, en el contraste, y a sacar esos detalles. ¿Qué te comunica esa tipografía? ¿Qué tono de voz tiene? ¿Es elegante? ¿Es frío? ¿Es moderno? ¿Es juvenil? ¿Es maduro? ¿Es travieso? ¿Es atrevido? ¿Es rompedor? O sea, tienes que intentar sacar valores, hacerle preguntas a la tipografía, hacerle preguntas. O sea, muchas veces cuando nos sentamos delante de, en este caso, una tipografía o de una imagen o de un proyecto, le podéis hacer preguntas. O sea, ¿eres cómo eres? O sea, ¿eres moderno? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Te gusta? O sea, porque muchas veces viendo, analizando la tipografía, tú mismo te autorrespondes. Entonces, yo primero analizo, ¿vale? Pero como digo, no tengo una gran extensión de tipografías, por lo tanto, para mí es relativamente fácil, dentro de las tipografías que tengo, hacer una selección. Pero hay que analizarlas, hay que analizar esas tipografías como si fueran ilustraciones, intentar sacar esos detalles y esos conceptos y esas sensaciones que os transmiten las tipografías. A ver, Milena López me pregunta, ¿tienes conocimientos de marketing? ¿Lo crees necesario para el diseñador gráfico? A ver, yo no tengo... ¡Wow! Somos 1055 espectadores, me he quedado loco. A ver, no tengo conocimientos de marketing. Evidentemente, la experiencia te da un poco esa habilidad para jugar un poco con el mercadeo, ¿no? Lo que se llama un poco la estrategia y el marketing, ¿no? Pero yo no tengo conocimientos de marketing. Yo siempre hablo de diseño y me centro en el diseño gráfico, que es lo que hacemos aquí en el estudio, y mi fuerte es ese. O sea, yo no voy a hablar de conceptos marketingianos porque no lo sé. Yo no tengo un máster en marketing, por lo tanto, me centro en el diseño. ¿Para ser diseñador hace falta tener conocimientos de marketing? No. Pero es verdad que la experiencia te da un rodaje y te da, pues, un saber estar y saber cómo tratar al cliente y cómo enfocar el proyecto, cómo enfocar la presentación para que al final todo eso encaje mejor y tenga una mejor acogida. Pero yo me baso siempre en aspectos gráficos y, bueno, un poco la estrategia, pero a nivel de marca, ¿vale? A nivel un poco... No hacemos proyectos muy tochos ni muy bestias, ¿vale? Sobre todo de la parte de diseño, que es la que tocamos aquí. Pero sí, todo va ligado siempre a lo que queremos comunicar. Tanto la parte tipográfica como de color, como de estructura, como de recursos. Todo eso siempre está conectado con el corazón de esos valores que tú quieres comunicar en ese proyecto. Bueno, a ver. Ali Enrique Briceño. Marco, a la hora de colocar texto en un espacio, ¿hay algún estándar para posicionar texto, por ejemplo, para posts en redes sociales? No hay, que yo sepa, no hay un estándar, y de hecho esto está cambiando muchas veces. Esto, los que lo saben directamente son los que se dedican al tema de la publicidad online, al tema de la publicidad en redes sociales, porque ellos van testeando el texto más grande, más pequeño, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y ellos son los que a base de pruebas saben muy bien cómo colocar el texto. Sé que hay limitaciones, sobre todo a nivel de publicidad. Si quieres hacer publicidad,
tienes limitaciones de texto y tienes limitaciones de tamaño. Pero eso Facebook te lo indica. No he hecho publicidad en otras redes sociales. O sea, Facebook e Instagram al final están conectadas. Y Facebook te dice, si te pasas con el texto, te dice, no se puede aprobar porque te has pasado con el texto. Entonces lo tienes que hacer más pequeño, quitar texto, reducir texto. Pero que yo sepa, seguro es que si buscas en Google te saldrán artículos hablando de eso o incluso vídeos hablando de cómo preparar un anuncio para Facebook o para redes sociales para que no te lo bloqueen, ¿vale? Siempre hay reglas. Bueno, tengo aquí un Felipe Díaz, pero no ha hecho ninguna pregunta. Bueno, a ver. Voy a beber un poco de agua, ¿vale? Un respiro. Vale, todo bien, todo correcto. Genial, continuamos. Bueno, para todos los que me decís que si soy el padre de AuronPlay, sí, soy el padre de AuronPlay y de Jordi NP, también soy el padre. Soy el padre de todos, ¿vale? Soy como el más mayorcito de YouTube, pues bueno, soy el padre, no tengo ningún problema. Así que si veis a Auron, decirle que aquí está su padre, que le está buscando, que no llegue tarde a casa. Bueno, a ver. Bueno, de los que me preguntáis si he ido a tales partes de Latinoamérica, he estado en México, en Venezuela y en Colombia, ¿vale? En esos tres países he estado, no he estado en más países. Pero espero ir algún día, me están llegando invitaciones para ir a sitios, pero no todos se pueden hacer realidad al final, pero lo intentamos. Tengo uno pendiente, no quiero decir nada, porque no quiero torcer la situación, pero tengo uno pendiente en Latinoamérica y pronto espero decir dónde es. Bueno, Gerson V me comenta, ¿hay alguna plataforma web en donde pueda encontrar a personas que ofrezcan servicios freelance? Tengo pensado en crear un proyecto, pero no tengo conocimientos en algunas cosas y necesitaría ayuda. A ver, yo conozco LinkedIn, ¿vale? Al final y al cabo, LinkedIn es una plataforma de profesionales donde tú puedes buscar profesionales que estén cerca de ti y que se tengan alguna especialidad en concreto. Y sé que antes han dicho Fiverr. Fiverr creo que es algo similar también. Creo que puedes conseguir otros perfiles profesionales. Hay una web que se llama Freelancer, creo que es freelancer.com o algo, no recuerdo, ¿vale? Pero vamos, yo la que conozco así, en la que estoy, es LinkedIn. LinkedIn al final es una red social profesional donde tú puedes hacer contactos y buscar profesionales, pues eso, especializados en alguna temática que a ti te interese, ¿vale? Pero no conozco muchas más de ese aspecto. Bueno, yo muchas veces cuando necesito a alguien, lo publico en una red social, busco a alguien que sepa hacer esto, no sé qué, no sé cuándo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y siempre sale gente, pues yo conozco a este, y siempre sale alguien, ¿vale? Es otra forma de buscar freelancers. Tengo que decir que la última vez que puse un anuncio, porque necesitaba gente, y de hecho lo tengo pendiente de revisar, recibí como 150 peticiones, currículums. Solamente, lo digo porque hay gente que dice, qué asqueroso es Marco, que no, ni me ha contestado el email, no. Creo que he llegado a contestar como 4 o 5 de los currículums y portafolios que recibí y tengo como 147 o 146 para contestar, así que a los que no os he dicho nada todavía, lo tengo pendiente, es una de las tareas pendientes que tengo, que es revisar todos los portafolios que me enviasteis, organizarlos y poder saber, pues mira, para este tipo de trabajos puedo hablar con este, para este otro tipo de trabajos puedo hablar con este otro, hacer como una guía de posibles colaboradores, pero es algo pendiente que tengo ahí. Bueno, Luis Alberto Patiño Campos. Marco, buen día. ¿Libros que me recomiendas para ser un mejor diseñador este 2020? Pues bueno, te recomiendo que veas... Bueno, espero que no pique esto. Te recomiendo que veas dos vídeos que tengo hablando de libros de diseño, ¿vale? Tengo el volumen 1, donde hablo de 10 libros, los que Miquel y yo seleccionamos como los... recomendados, ¿vale? Para todo diseñador que tenéis que tener sí o sí y que tenéis que leer.
Y luego hicimos una segunda parte que es como sube de nivel, donde habían como segundas partes de esos libros o libros algo más complejos en cuanto a temática y en cuanto a contenido, ¿vale? Entonces, mirad esos dos vídeos. Tengo dos vídeos en mi canal. Si buscáis libros de diseño gráfico, debe salirte mi libro, debe salirte mi vídeo, sí o sí, seguro. Porque además está bien posicionado en ese aspecto, o sea que te debe de salir. Y una vez que veas uno, pues te saldrá el otro. Ahí están los dos. Recomiendo esos libros, ¿vale? Los podéis ver ahí. Bueno. Buah. Me hacéis algunas preguntas un poco complicadas y yo soy diseñador gráfico. Ojalá supiera cómo hacer que vuestras marcas y vuestras empresas fueran exitosas, de verdad. Esto es un poco prueba de error y trabajar mucho, ¿eh? No hay una regla. Ojalá. Bueno, voy a contestar. Gerson, creo que he contestado antes alguna tuya ya, ¿puede ser? ¿Hay alguna Ah, esta ya la he contestado. ¿Y por qué me sale aquí otra vez? Vale, bueno, yo te recomiendo LinkedIn, ¿vale? LinkedIn es la que yo conozco. Vale. Bueno, a ver, ¿tengo alguna pregunta más? Sí, tengo montones de preguntas. Bueno, a ver, Jaime Araya. Cuando diseñas la identidad visual de una marca, ¿cómo sabes qué tan lejos conviene ir en cuanto a diferenciación para que la marca sea, joder, para que la marca sea reconocible pero a la vez identificable dentro de una categoría? Yo analizo esa categoría, o sea, nosotros analizamos esa categoría, analizamos la competencia directa de mi cliente y el sector. Por lo tanto, tenemos una visión general de qué es lo que está haciendo ese sector y cuál es la imagen de ese sector. Y en base a eso analizamos y vemos caminos posibles para diferenciarnos, o bien a través de la marca, o bien a través de los titulares, o bien a través del uso del color, o bien a través de recursos gráficos. Es decir, no únicamente te puedes diferenciar con una marca distinta. Muchas veces la marca puede ser similar a las demás, pero de repente a la hora de comunicar esa marca, cómo la enfocas, y el tipo de fotografía, el tipo de recursos gráficos, el tipo de composición, todo eso te puede ayudar a diferenciarte, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es analizar el sector, analizar la competencia y sacamos conclusiones y luego vemos posibles caminos que encajen con ese proyecto, ¿vale? Eso es lo que hacemos en el estudio. Bueno, Mauricio Patiño. Marco, yo quiero estudiar ingeniería en software, pero siempre me ha gustado el diseño, pero siento que no sería bueno, ya que no tengo mucha imaginación ni idea. A ver, yo soy ingeniero informático, yo estudié informática y me reconvertí a diseñador. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Te gusta el diseño, pero no eres bueno. ¿Por qué no eres bueno? Quizás no has practicado, no has estudiado lo suficiente, porque al final el buen diseñador, primero, tiene unos conocimientos base que tienen que tener un nivel determinado para poder ser un buen diseñador. Y segundo, tienes que haber trabajado mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Yo no puedo ser, no, es que quiero ser diseñador, pero no valgo, claro. Pero has hecho muchas cosas. Has hecho, o sea, yo llevo 15 años trabajando en esto. ¿Cuántos años llevas tú? Entonces, ¿cómo puedes saber si eres bueno o no eres bueno si todavía no tienes un recorrido? Si me dices, mira, llevo 10 años trabajando en esto y no soy bueno. Entonces ahí te diría, vale, bueno, hay que estudiarlo, hay que valorarlo. Tengo 5 años, vale, bueno, quizás ahí ya son temas más delicados, pero ¿cuántos proyectos has hecho? O sea, ¿cómo puedes decir si eres bueno o no eres bueno? ¿Qué es para ti la imaginación? Es que eso es muy relativo. O sea, realmente para ser un buen diseñador primero necesitas tener una base, ¿vale? Base de conocimiento para poder exponer y para poder trabajar los proyectos de manera profesional, una base. Y luego, haber trabajado mucho, o sea, haber desarrollado muchos proyectos, haberte enfrentado a muchos briefings totalmente distintos, y una vez que te has enfrentado a eso y has resuelto, vas cogiendo muchas herramientas y entonces empiezas a coger nivel. Yo no me considero bueno, o sea, yo creo que resuelvo los proyectos en base a las necesidades del cliente y lo hago de una manera profesional que al cliente le encaja, ¿vale? Pero quizás yo me comparo con otros diseñadores que son mejores que yo y pues yo veo que todavía tengo que evolucionar. Pero estoy ahí. Esto es una evolución constante. Pero claro, es que es muy relativo.
A ver. Ana de la Prida. Marco, habla sobre la captación de clientes sin regalar tu trabajo. A ver, ¿cómo captar clientes? ¿Cómo hacer que los clientes acaben comprando tu servicio? Pues con un portafolio que se caigan de culo, ¿vale? Cuando tú les enseñes un portafolio y digan, esto es lo que yo quiero. Entonces ahí te podrás conseguir clientes, ¿vale? Mientras tanto, va a ser complicado. Todos hemos empezado haciendo proyectos, no quiero decir gratis, porque tampoco quiero que hagáis trabajo gratis, que luego me digáis que yo os insto, os animo a que hagáis trabajo gratis. No es así. Pero todos hemos empezado haciendo cosas cobrando muy poco, ¿vale? Y nos hemos pisado muchas veces los dedos. Y hemos hecho proyectos para amigos y para familiares y no hemos cobrado nada. Y todos hemos empezado por ahí. Pero si quieres conseguir clientes de verdad, tienes que empezar a ser profesional. Y para empezar a ser profesional necesitas un portafolio que se caigan de culo, donde ellos vean proyectos que de repente necesiten tener proyectos de ese tipo. Ir a clientes a los que le encajen esos proyectos, porque si tú haces packaging y de repente te vas a alguien que hace moda, pues no le va a encajar ningún proyecto tuyo. Quizás le tengas que enseñar cosas de moda, diseño de moda, patrones, prints, algo relacionado, alguna marca relacionada con la moda, interiorismo para tiendas de moda, yo qué sé, cosas que tengan que ver con eso. Pero es que no hay reglas. Aquí las reglas es ver un poco qué tipo de cliente puede necesitar tu servicio y tener un portafolio muy bueno. Y para eso, para tener un portafolio muy bueno, tienes que trabajar mucho. Y la gente que hace masters y está un año trabajando consigue tener portafolios que ya tienen un nivel bueno. Todavía tienen que trabajarlo más, pero tienen un nivel muy bueno. Entonces hay que trabajarlo mucho. Y si tienes un buen portafolio, conseguirás tener buenos clientes. ¿Cómo puedo tener un buen portafolio? Fíjate en referencias. Busca gente que sea top en eso, en lo que tú te quieres dedicar. Busca gente de referencia. Intenta hacer cosas como hacen ellos. A lo mejor no tan al nivel top, ¿vale? Pero intenta acercarte a ese tipo de profesionalidad. Bueno, muchas gracias David Esteban, nuevo miembro. Bienvenido, David. Ya tenemos un nuevo miembro para los próximos directos que haremos exclusivos para los miembros Krakens. A ver. Kevin Carp, si no he contestado esta pregunta 200 veces, creo que no la he contestado nunca. A ver, mockups gratis, si pones mockups gratis en Google, te salen varias páginas. Yo, el otro día me pasaron una, creo que era mockups gratis, no sé qué, no sé cuánto, .com, ¿vale? Que también era muy buena, tenía muy buenos mockups. Yo siempre he recomendado Graphic Burger, ¿vale? Lo voy a poner aquí en el chat. Yo siempre he recomendado Graphic Burger porque es la primera que encontré en su momento y empecé a utilizar y me iba genial. Entonces, yo siempre he recomendado esa, pero hay muchísimas más de mockups. De hecho, Yellow Images. No sé muy bien cómo pronunciarlo, perdonadme, pero bueno, Yellow Images. También el otro día compartí un enlace en la comunidad de YouTube y lo compartí creo que también en Twitter y en Facebook y en varios sitios. También tiene una zona en la que podéis descargar mockups gratis de Yellow Images. Así que también buscar en la comunidad o en mi perfil de Instagram o de Twitter. En Instagram creo que ya no lo vais a poder ver, pero en Twitter o en Facebook. Y ahí tenéis el enlace para poder descargar más mockups gratis. Y hay muchas páginas con mockups gratis. ¿Dejarás el link? Vale, pues sí, Luis Fagúndez. Dejaré el link de descarga de la plantilla de Facebook en la descripción del vídeo, ¿vale? Bueno, Albert G. me comenta. Marco, trabajo para un estudio en España de manera freelance desde Argentina. ¿Cómo me pueden enviar dinero sin perder en el cambio? No Western Union, interferencia bancaria. Vale. A ver. Si utilizas una plataforma de pago como PayPal, Payoneer. Yo, a mí últimamente, alguno me está pagando por Payoneer. Yo no conocía esa plataforma. Payoneer, ¿vale? Pay, de pagar. Payoneer. Y la verdad es que tiene mucha menos comisión que PayPal. PayPal yo creo que es de las que más comisión tienen.
No sé si desde Stripe. Stripe es otra plataforma en la que también te pueden ingresar dinero. Y Stripe también tiene poca comisión, ¿vale? Voy a dejar aquí los nombres. Ahora te diré una cosa, que no sé si esto es legal o no es legal. Pero ahora te lo diré. Bueno, Stripe es una de ellas. Payoneer es otra y evidentemente PayPal. A mí hay clientes que me pagan por PayPal, hay otros que me han pagado por Payoneer y Stripe la tengo porque en el tema de la tienda online tengo el servicio de pago con tarjeta y pues se puede pagar a través de Stripe. Y Stripe tiene muy poca comisión. Yo no sé si Stripe tiene algún servicio para poder lanzar como una especie como de factura online a este cliente y que él pueda realizar el pago, porque PayPal sí que tiene la opción de factura. Tú en PayPal puedes crear tus facturas, enviarle al cliente a través de PayPal la factura, a él le llega un aviso, a ti te llega otro, sabes cuándo paga, cuándo no paga, o sea, lo sabes todo. Está genial, pero la comisión es bastante potente. Entonces, yo he descubierto, pero creo que esto no sé si será demasiado legal y tampoco sé si hay un límite, pero PayPal tiene el pago para amigos o familiares, ¿vale? Tú cuando vas a traspasar dinero a otra cuenta de PayPal, si indicas que esa cuenta es un amigo o un familiar, no tiene comisión. Ahora, que esto sea legal para un trabajo profesional, ahí ya no lo sé. Ahí ya me pillas, ¿vale? Pero sé que PayPal te da la opción de hacer envíos de dinero para amigos o familiares y esos envíos no llevan comisión. Ahora bien, estudia las posibilidades que te da Stripe o Payoneer, porque Payoneer creo que también la comisión es muy poca, al igual que Stripe. Fernando Pérez comenta, ¿la demanda de diseño gráfico en España es buena? Pues, si te digo que no lo sé, a ver, te digo por qué, ¿vale? Primero, conozco muchos estudios, muchos amigos que son diseñadores que sí tienen bastante trabajo, por lo tanto, hay movimiento, pero en mi caso, yo no soy el más indicado a opinar porque casi todos, yo diría que el 90% de mis clientes son de fuera de España. Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Entonces, sé que sí hay movimiento, pero en mi caso, mis clientes no vienen de España. Entonces, bueno, algunos tengo de España. Evidentemente, siempre tengo algún cliente de España, que no se ofendan mis clientes españoles. Alguno tengo, pero tengo más clientes de fuera que de España. Pero yo creo que movimiento hay en todos los sitios, interesados hay en todos los sitios. Ahora está cómo tú llegas a esa gente, cómo tú eres visible para esa gente. Pues mi ventaja es que tengo un canal de YouTube y hay mucha gente que me ve. Y gracias al canal de YouTube entran muchas peticiones de proyectos. Entonces, bueno, esa es mi ventaja. Pero sé que en España hay mucho movimiento de diseño porque conozco muchos diseñadores y estudios amigos que tienen muchos clientes. ¿Vale? Que será de mejor calidad o de peor calidad, eso ya no te lo puedo decir, pero hay movimiento. Ángel Suárez, DGP, Marco para presidente. No, por favor. Yo no quiero ser presidente de nada, de verdad. Yo estoy muy contento siendo diseñador gráfico aquí en mi estudio, tranquilito, nadie me molesta, yo no molesto a nadie y todo funciona. Bueno, a ver. Gustavo Mogro. ¿Cómo puedo conseguir mi propio estilo? Yo soy un estudiante de diseño gráfico en la Universidad Católica de Bolivia. Saludos. Tu propio estilo. A veces nos obsesionamos demasiado en querer tener nuestro propio estilo, ¿vale? Y creo que aquí esto, a no ser que quizás realmente puedas trabajar un estilo personal y ese estilo personal te pueda ayudar a conseguir clientes, que hay ilustradores, hay determinados diseñadores, hay determinados tipógrafos, hay determinados fotógrafos que tienen un estilo. Pero yo eso lo veo como muy complicado, muy complejo. A veces queremos ser únicos y lo más importante para un freelance es que el trabajo sea profesional y que el cliente se lleve un trabajo muy profesional que le resuelva el problema que tiene y que al final le ayude
a tener mejores resultados, a vender más, a tener una mejor imagen, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo más importante, independientemente de que tengas un estilo o no tengas un estilo. Eso yo creo que es, de verdad, lo de menos. Lo importante es que los trabajos sean profesionales y que los clientes tengan la solución que necesitan. Vale, bueno, quedan 15 minutos para acabar el directo. Hemos empezado a las 7 y media. Lo normal en este tipo de directos es que dure hora y media. Así que en 15 minutos acabamos el directo. Voy a intentar resolver algunas preguntas más. Por favor, no os pongáis nerviosos porque haré más HDD. Ahora que he vuelto a las cargas otra vez, haré más HDD y podréis seguir haciéndome más preguntas. Así que de verdad no poneros nerviosos porque volveremos a vernos pronto, de verdad. Bueno, a ver, más preguntas. This DX. Marco, ¿me recomiendas el diseño gráfico para ser diseñador UX UI o UX UI? Pues yo no, a ver, no estoy dentro de la materia de UX UI. Es decir, yo he diseñado webs, pero quizás, como se ha profesionalizado esa parte tanto, estoy un poco perdido ahora. Es decir, yo no sé si es necesario ser diseñador gráfico para ser experto en experiencia de usuario. Quizás te ayude porque si lo puedes hacer tú todo, pues mejor que si a lo mejor tienes que depender de un diseñador, ¿vale? Pero creo, y yo no sé si estoy metiendo la pata porque no soy experto en UX UI, pero creo que no es necesario ser diseñador gráfico para ser diseñador UX UI, ¿vale? Creo. Ahora, si me estoy equivocando, por favor, un experto en UX UI que lo diga. Ahora, si eres diseñador gráfico, mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor porque los proyectos que tú puedas crear y subir para tu portfolio van a tener un acabado mucho más impactante, ¿no? Más profesional. Así que, si eres diseñador gráfico, pues mejor. Vale, Dani Daniel me pregunta una historia con el tema de la facturación. A ver, me pregunta, ¿podrías explicar cómo es el tema de facturación para trabajos fuera de España? Entiendo que tú eres español, ¿verdad? Y lo que quieres es facturar fuera de España, porque evidentemente yo no sé cómo funciona la facturación en Venezuela, o en México, o en Colombia, o en Chile, o en Paraguay, ¿vale? Yo no sé cómo funciona allí el tema de los impuestos y demás. Sí que sé cómo funciona en España. Entonces, te explico. Si la facturación, si tú eres español, ¿vale? Y quieres facturar fuera de España, pero dentro de la Unión Europea, es decir, por ejemplo, quieres hacer una factura para una empresa que está en Francia, como Francia está dentro de la Unión Europea, pero está fuera de España, tienes que darte de alta como operador intracomunitario, que es gratis, pero una vez que te das de alta, ¿vale? Tus facturas irían sin IVA y sin retención. Tal cual, la base imponible y punto. Esa sería tu factura, ¿vale? Siempre que vayas a facturar dentro de la comunidad europea, de la Unión Europea, ¿vale? Siempre de la Unión Europea. Entonces te das de alta, que es gratis, y ya puedes facturar a empresas fuera de España sin tener que añadirle el IVA, ni impuestos, ni nada, porque sabéis que ese IVA, una vez que sale de España, se pierde. Vale, ahora todo lo que sale fuera de España y fuera de Europa va siempre sin impuestos. Solo base imponible. Ni IVA ni retención. Todo lo que sale fuera de España y fuera de la Unión Europea siempre sin impuestos, ¿vale? Porque en Venezuela o en México o en Chile no van a pagar el IVA español. O sea, es que se pierde, ese impuesto se pierde. Por lo tanto, esas facturas que salen hacia afuera siempre van sin impuestos, solo base imponible. Ivette Vázquez me pregunta, hola Marco, ¿cómo puedo conseguir clientes nuevos para una nueva agencia? Pues te recomiendo que mires un directo que hice hace como un año, que era cómo conseguir clientes. Ahí explico muchas estrategias y muchas técnicas para conseguir clientes. De verdad que tengo montones de contenidos en el canal de YouTube
de cosas que me estáis preguntando y que están ahí resueltas y muy bien explicadas. A ver. A ver. A ver, Adrián Portilla me hace una pregunta que es: hola Marco, ¿cómo se podría manejar adecuadamente el color en el diseño? Pues como todo, estudiando. O sea, hay libros que hablan de color. Yo te recomiendo que leas algún libro que hable de color. Y luego analizando el color. Todos los colores se pueden analizar también. Igual que la tipografía se puede analizar, luego el tema del color también se puede analizar. También tengo un vídeo hablando del color, de cómo se percibe el color. Y ahí doy una serie de conceptos básicos que comunica y que transmite cada color. Y eso también puede ser una referencia a la hora de escoger un color para comunicar en un proyecto, porque un color comunica una determinada cosa y otro otra. Y otra cosa, y luego está la parte experiencial y la parte subjetiva, porque cada color al final también comunica cosas basadas en la cultura, basadas en las experiencias personales, en el entorno y el sector de ese producto o ese servicio. Es decir, cada color puede conectar con una serie de valores distintos. Así que va a depender del proyecto en cómo tú te enfrentes y analices los posibles colores, ¿vale? Y luego está la parte que han comentado antes de diferenciación, y es que analicemos todos los logotipos y todas las marcas que ya cohabitan en ese sector, para ver de qué manera también podemos diferenciarnos utilizando el color. Entonces, una vez que ya tienes como unos posibles huecos, analizas esos huecos y ves si es posible utilizar alguno de esos huecos de color que ya existen para diferenciarte o no, porque hay veces que pues, el color que queda hueco quizás no es el más adecuado. Entonces, todo eso es analizarlo, enfrentarte al proyecto, análisis, y en base a eso sacas conclusiones. De verdad que no hay nada arbitrario, de verdad, que no hay nada que digas, ah, pues mira, este color encaja por esto. No, todo tiene un análisis, todo tiene que estar fundamentado, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Luis Louvrier, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué opinas del libro El diseño como storytelling, de Ellen Lapton? Pues bueno, Ellen Lapton es una crack, así que me parece... No lo he leído, ¿vale? No lo he leído, pero tiene que ser un super libro. Si te lo puedes comprar, cómpratelo, regálatelo, porque seguro que es muy bueno. Cristian Rodríguez Nagles. Marco, para posicionar tu canal de YouTube tuviste que pagar pauta. A ver, lo que hice, y tengo un vídeo también donde hablo de cómo ser youtuber, ahí explico lo que yo hice. Lo que yo hice fue pagar anuncios, en este caso a través de Facebook, ¿vale? Es lo único, el único medio que utilicé para promocionar mis vídeos era Facebook e Instagram. Y esto lo hice hace 3 años, o sea, mi canal tiene 3 años y poco, ¿vale? Y yo utilicé Facebook en ese momento para empezar a promocionar los vídeos. Y me fue bien. Es verdad que ahora, últimamente, cuando he intentado promocionar algún vídeo, o es que no me aclaro con la segmentación, o es que Facebook, yo no sé qué está haciendo ahora con la publicidad, tienes que ser un super crack o invertir miles de dólares para que tu publicidad se vea, pero la repercusión ha sido mínima, así que ya no hago publicidad. Pero a mí me ayudó en su momento, al principio, utilizar anuncios de Facebook e Instagram. Urgente, la web de mockups gratis ya no carga. ¿Cómo que no carga? ¿La habéis colapsado o qué? A mí sí que me carga, ¿eh? Mockupgratis.com. La vuelvo a dejar aquí, ¿vale? Sí que carga, ¿eh? A mí por lo menos me carga. Vale, creo que esta va a ser la última pregunta, que va a ser... Bueno, a ver, calmaos un poco con las preguntas, ¿vale? Voy a responder 2 preguntas únicamente y ya está. Ya yo creo que tengo las preguntas aquí, así que podéis escuchar
la respuesta de estas preguntas y ya en próximos directos continuamos con las preguntas. De verdad, lo siento de veras a todos los que no he podido responder alguna pregunta. No doy abasto, ha estado hora y media y tengo la garganta ya que me empieza a picar. A ver, bueno, tenía por aquí la pregunta. A ver, vale. Soraya Pérez, te ha tocado. ¿A qué edad empezaste en el diseño? ¿Dónde estudiaste diseño gráfico? Pues Soraya, yo empecé con el diseño cuando tenía... A ver, yo empecé con el diseño como hobby, y esto lo cuento en alguno de los vídeos, no sé si lo tengo en internet, en el vídeo que hice en el Brief Festival con Adobe y demás. Empecé como hobby diseñando carteles para pubs y para locales aquí en mi pueblo. Yo creo que tenía yo unos 19 años como hobby. Pero yo empecé a estudiar informática, ¿vale? Y estuve 5 años estudiando informática. Y en el último año de estudiar informática encontré un trabajo en el que requerían a un informático, pero que a la vez tuviera conocimientos de diseño gráfico. Y bueno, como a mí me gustaba el diseño como hobby, pues dije, bueno, voy a intentarlo. Y en esa empresa estuve 3 años trabajando como diseñador gráfico, ¿vale? Y ahí me di cuenta de que me gustaba más el diseño que la informática. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Sigo de informático, que esto es cada vez más complejo porque la tecnología evoluciona. Bueno, tengo aquí un nuevo miembro. Lechita, nuevo miembro. Bienvenido o bienvenida, no sé muy bien si eres hombre o mujer, pero bienvenido. Bueno, entonces ahí me di cuenta de que me enamoré del diseño gráfico y cuando acabé en ese trabajo decidí estudiar diseño gráfico. De hecho, creo que estuve también una parte trabajando y estudiando al mismo tiempo. Hice un máster en una escuela privada aquí en Alicante. Estuve, creo que eran 6-7 meses estudiando. Luego hice cursos, uno era sobre retoque digital y otro era sobre programación, o sea, sobre diseño web. Luego hice otro de InDesign, otro de Photoshop. Bueno, hice como varios cursitos, aparte del máster que hice en diseño gráfico, ¿vale? Y ahí fui especializándome y poco leyendo libros, haciendo algún cursito de vez en cuando, leyendo más libros, lo de siempre, ¿vale? Lo de siempre. Vale, y es como empecé. O sea, que empecé yo creo que a nivel ya más serio con el diseño, yo creo que tendría unos 27 años o por ahí, ¿vale? Unos 27 años o por ahí. Y en el 2008, es decir, hace 12 años que me di de alta como freelance. O sea, llevo ya 12 años como freelance. Yo creo que esto es, vamos, voy a batir un récord. Y muy bien, ¿vale? Pero yo a nivel ya más profesional con 26, 27 años. No recuerdo muy bien, ¿vale? No recuerdo muy bien. Bueno, y la última pregunta. La última pregunta. Bueno, voy a leer el comentario que ha dejado Ángel Das Ga. Recién vi tu vídeo de hace unos meses sobre el logotipo de Cinépolis. Anteriormente había visto vídeos relacionados con el diseño gráfico, pese a que no es mi ámbito, pero tu formato es genial, éxito. Muchas gracias, Ángel. Bueno, no sé si será el formato o qué, pero bueno, al final soy como yo explico las cosas y eso es como yo lo cuento y creo que a la gente más o menos le encaja algo. No a todo el mundo, evidentemente, pero a algunos sí que les encaja. Bueno, la última ya es David Esteve. David Esteve, bienvenido, nuevo miembro. Esteba, perdón, David Esteba. Creo que tú te has hecho un miembro hoy, creo. Y tienes aquí una pregunta que es... creo que has sido tú el que la ha dejado o se me ha ido. Vale, creo que se me ha ido la pregunta. Vale, bueno. Vale, sí, no, perdón. La pregunta no era la de David, sino era la de Sandro Sebastián Dos Santos, que se me ha ido para arriba. ¿Cómo haces tus vídeos? ¿Qué programa usas? ¿Haces todo solo? Sí, lo hago todo solo. Tengo un... Bueno, en cualquier vídeo mío, en la descripción tenéis el material que yo utilizo. Tengo una G80, una Lumix, porque graba 4K y me permite hacer luego el tema de los planos cerca y plano lejos, ¿vale? Es decir, al grabar en 4K, luego me permite hacer zoom.
El micro, pues depende, tengo micros de solapa, creo que es de Sennheiser, el micro de solapa que tengo. Tengo un Rode también que lo he utilizado muchas veces. Tengo este, que es una grabadora, lo estáis viendo por aquí. Una, a ver si se ve. Una grabadora H1N, que suena súper bien, veis cómo suena muy bien esta grabadora. Y permite grabar, o sea, con esta grabadora grabo el micro inalámbrico y también me permite utilizarla de micrófono conectada por USB al ordenador. Así que está genial como micro también, viene perfecto. Edito con Final Cut. Es súper sencillo para mí. Sé que Premiere es mucho mejor, pero para mí es súper sencillo Final Cut. Y las músicas las hago yo, las hago con... ya me hago un lío. Las hago con Logic, Logic Pro Audio. Y no sé qué más, o sea, poco más. O sea, realmente, no sé si te gusta la calidad, pues bueno, al final fui trasteando. O sea, llevo 3 años. O sea, puedes ver los primeros vídeos, vas a ver que la iluminación falla, que la calidad de vídeo falla. Empezó con una Canon, con una D700, y la calidad no es demasiado buena. Y luego, pues Lumix, lo bueno que tiene es que en el vídeo pues saca más definición y eso me gustaba más, ¿vale? Pero al final es en gustos. Pero vamos, yo lo hago así, no me complico mucho la vida editando. Ya sabéis que yo intento corto pego, no hago ediciones ultra bestias ni de coña porque no tendría tiempo suficiente. Así que, bueno, así es como lo hago. Bueno, me pregunta Gerson V, ¿borrarás o pondrás en privado este directo? ¿Cuándo será el próximo directo? ¿Sabes si hay youtubers que contratan a freelancers para editar sus vídeos? Sí que los hay. Hay youtubers que contratan a gente que controla de edición de vídeo para sus ediciones. De hecho, yo posiblemente lo haga. Así que si hay editores de vídeo por aquí que estéis viendo este directo y queréis mandarme un mensaje a través de Instagram y pasarme vuestro portafolio, lo veré, porque posiblemente, pues para quitarme un poco de trabajo, contrate a alguien para la edición de vídeo. Pero ya sabéis que mis ediciones son muy, muy básicas. Pero bueno, sí que lo hay. Y no voy a borrar el directo, ¿vale? El directo ahora se va a estar procesando porque YouTube procesa los directos y creo que tarda como unas... Creo que se puede ver, lo puedes ver ahora, enseguida creo que se puede ver, pero no aparece el chat y no aparecen algunas cosas. Así que para que aparezca el directo completo con el chat y todo, creo que tarda como 24 horas aproximadamente. Y el próximo directo, pues espero que no sea demasiado lejos, porque tengo pendiente hacer vídeos de revisión de vuestros diseños, que me seguís enviando diseños, ya hace como 2 meses, o bueno, no lo sé, pero incluso a veces puede ser que más, no recuerdo, que no hago un vídeo de revisando vuestros diseños, así que ya toca un vídeo de revisando diseños de suscriptores, y eso creo que va a ser lo próximo que haga, ¿vale? Y yo espero que intentar hacer cada mes y medio aproximadamente un directo, ¿vale? Un HDD. Si pudiera hacer más HDD, de verdad que lo haría, porque me encanta estar aquí con vosotros, porque me lo paso pipa y porque intento echar una mano, que es de lo que se trata. Yo aquí, o sea, el directo a mí realmente, o sea, económicamente no me aporta nada. O sea, YouTube me paga muy poco y podéis ver las cuentas. Yo no soy un youtuber grande y el sector del diseño pues no está demasiado bien pagado en YouTube. Hay otros sectores que están mejor posicionados y el diseño no lo es, así que yo no cobro tanto de YouTube. Pero me encanta echaros una mano, de verdad. Me encanta resolver dudas que tengáis, porque todos hemos tenido dudas cuando hemos empezado y viene bien alguien que pueda estar ahí y que pueda, pues eso, darte una palmadita o decirte que puedes hacerlo y que todos podemos y que al final, pues bueno, a trabajar, o sea, yo creo que todo el mundo lo que quiere es trabajar de lo que le gusta y de lo que le apasiona. Y eso es lo más importante. Así que siempre ayudando en lo posible, de verdad, hasta mi nivel. Yo meto muchas veces la pata. De hecho, luego me llegan mensajes, ¿cómo has dicho esto? No sé qué. Yo tengo mis limitaciones, que son muchas. Y yo puedo hablar, lo que sí que tengo es experiencia. Y ahí, de verdad, que en ese aspecto nadie puede decir que no hablo de algo que no sé. O sea, sí hablo de algo que sé porque la experiencia, por suerte, la tengo detrás. O por desgracia, no sé. Pero tengo mucha experiencia y me he dado muchos bofetones
con proyectos que no han salido como uno espera, con clientes que han reaccionado de una determinada manera. Bueno, 20.000 historias del mundo del freelance y del diseño que, bueno, que os voy a contar, ¿no? Así que nada, de verdad, muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber estado ahí, por haber participado de este directo con vuestras preguntas. Siento de nuevo no haber respondido a todos, pero bueno, espero poder hacerlo en próximos directos. Ya sabéis que os quiero de verdad, que tenéis ahí mi corazoncito. No me sale. Vale, sí. Y bueno, que estas camisetas de Krakens y nuevos modelos que haré próximamente lo descubriré en el nuevo portal para Minimal Move, que va a ser el portal para todos los Krakens y para todo ese movimiento minimalista, que os gusta el diseño, la geometría y esos rollitos que nos gustan a los frikis del diseño, ¿vale? Así que por ahí estaremos. Muchas gracias de verdad, un beso para todos, sed muy felices, feliz año, que disfrutéis. Chao.